pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El dolor de la luz. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 11. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido esta experiencia? Cierto que algo como esto no lo he experimentado, pero sí algo en cierto modo similar. Recuerdo un viaje hará unos 30 años atrás, que mi esposa y yo nos dirigíamos desde Cantabria a Galicia. Era diciembre y decidimos pasar las Navidades con mi familia. Durante el viaje atravesamos una zona montañosa en la que había nevado y tras atravesar un túnel, al salir de él, el sol brillaba sobre la nieve de tal manera que por un instante, tal vez uno o dos segundos, quedé ciego. Absolutamente incapaz de ver nada, tuve que parar por un momento el coche hasta que mis ojos se habituaron a la luz y pude así continuar. Esta experiencia siempre la emparejo con este versículo, pues aunque la luz que me deslumbró y fue simplemente la luz del sol, puedo hacerme una vaga idea de cómo pudo ser la experiencia de Pablo. ¿Cuántas cosas teníamos claras en nuestras vidas? ¿Qué era el amor? ¿Qué era el perdón? ¿O qué la esperanza? Pero cuando Cristo llegó con su luz iluminando nuestro corazón, ¿dónde quedó toda esa claridad? No fueron más que puras tinieblas, y el doloroso recuerdo de una vida vana, vivida de espaldas a la verdadera luz de la vida, el recuerdo de una vida sin Cristo. ¿Y cómo fue el dolor que nuestro corazón sintió al recibir la luz del Evangelio y poder comprobar cuánta era la oscuridad en la que nuestras vidas se movían? Estas son cosas que nunca debiéramos de olvidar, cosas que sin duda nos ayudarán a tener siempre presente nuestra procedencia, pues en cualquier viaje, incluso el viaje de nuestras vidas, es sumamente importante saber de dónde venimos y a dónde nos dirigimos, para así saber en todo momento dónde nos encontramos con respecto a la meta que perseguimos. Es curioso que algo como la luz pueda cambiar tanto nuestra percepción de las cosas. Estoy hablando de la luz como fenómeno físico, sin contemplar lo que pudiera llegar a ser la luz como iluminación espiritual en nuestras almas. Pues si lo contemplásemos en tal manera, ¿qué diríamos? Sin lugar a dudas, que lo primero que trae la luz de Cristo a nuestras vidas es dolor, por el simple hecho de que nuestra visión espiritual y nuestros ojos espirituales han estado viviendo en tinieblas por mucho tiempo y su capacidad para ajustarse a una luz exterior es inexistente, pues solamente hemos contemplado la vida desde nosotros para nosotros, viviendo en egoísmo, llenos además de nuestra propia justicia. Y lo segundo, necesidad, pues indudablemente, si Cristo iluminó tu vida, serás consciente de tu necesidad, necesidad de ser guiado por Él y de ser ayudado por tus hermanos a llegar a aquellos lugares cuyos propósitos aún te son ocultos, pero que sin duda te son necesarios. Pablo experimentó estas cosas en un modo tremendamente radical. Tuvo que ser derribado y lo que suponía su fuerza y su visión de las cosas desapareció, y un hombre como él, seguro de sí mismo, firme en sus convicciones y conceptos, acabó como un niño, siendo guiado de la mano, manso, completamente a la voluntad
de aquel señor al que se refirió como simplemente haber visto su luz. Amigo mío, tú que lees o escuchas estas líneas, no tengas temor de la luz que Cristo trae a las vidas. Solamente ante su luz podemos ver lo que verdaderamente es importante. Solamente en su luz encontraremos el único camino y la única vida que verdaderamente merece ser vivida. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.